¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro canal y continuar ávidamente observando nuestros videos y acompañándonos definitivamente en este camino tan hermoso. En el día de hoy hemos estudiado un concepto que de alguna forma me siento particularmente en resonancia con él porque como geofísico y como doctor en física, pues cuando los conocimientos físicos se ven reflejados en cómo las actividades del conocimiento y de la observación de los antiguos lograban destilar principios físicos básicos, a mí me parece un estudio antropológico bastante hermoso. El concepto que estudiamos el día de hoy se llama morikomu. Morikomu significa integrar, significa acoplar. Y de alguna forma está asociado al hecho de cuando dos energías entran en conflicto, evitar que la confrontación termine de expandirse, evitar que efectivamente esa energía choque y de alguna forma desarrolle todo el potencial negativo que pudiese estar incluido allí. Está basado en principios arquetípicos fundamentales que todas las culturas de alguna forma han percibido, es decir, las figuras geométricas básicas. En el caso particular de lo que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a trabajar triángulos, vamos a trabajar cuadrados y vamos a trabajar círculos. En ese sentido, lo que estamos de alguna forma explorando es cuando estas dos energías se encuentran y una energía comienza a transformarse en yang, la otra energía la integra. Se integra a ella, la acopla y evita que la confrontación se lleve a cabo. Vamos a comenzar con el triángulo. El triángulo es una estructura que, pues, definitivamente conocemos desde el punto de vista cultural y además desde el punto de vista histórico, que es una de las formas en la cual podemos construir las estructuras más altas, de manera más sencilla. El triángulo básicamente representa una base sólida y
una cúspide que en definitiva es la máxima expansión de esa energía. En el caso del triángulo, por ejemplo, vamos a observar cuando, por ejemplo, dos Kenshin, o dos personas que portaban katana e iban a enfrentarse, de alguna forma sus energías se acoplaban de varias formas. Una, por ejemplo, estaba basada en el principio de Kage o de sombra. Cuando una persona iba a desenvainar, la otra desenvainaba en el mismo momento, o se colocaba en la posición de desenvainar, en ese momento las energías se igualan y de alguna forma la confrontación ya no se lleva a cabo. Por otra parte, en el caso del triángulo también, cuando ya estaban en posición de combate, si la persona que estaba en el otro lado del conflicto de alguna manera desestructuraba, por ejemplo, vamos a ver las bases de mis caderas con el tope de mi cabeza, hacemos un triángulo, si de alguna forma desestructuran la zona superior de mi cuerpo, pues efectivamente ya no puedo terminar de generar la acción porque se genera un estancamiento en la base del triángulo. Lo mismo si estuviera en Seiza, hemos visto técnicas de Aikijujutsu en el cual, por ejemplo, estando en Seiza, comprimes la zona alta del triángulo y eso genera un estancamiento de la energía en la zona central. Vamos a hablar ahora del cuadrado, que no es más que un paralelepípedo, que cuando está en armonía, cuando las estructuras están paralelas, bien, están igualadas, y la idea fundamental del Morikumu es generar una distorsión de los ángulos de este cuadrado, que ahora es un paralelepípedo, y la persona que está acoplándose, la persona que está ejecutando, funciona como un generador de fuerza que desestructura a la otra persona, y las energías en este caso ocurren de forma paralela. Y finalmente, en el caso del círculo, tenemos que cuando se genera el conflicto y las dos energías comienzan a acoplarse, se producen rotacionales que desgastan la potencialidad de expansión de energía y de alguna forma condenan la energía a un estancamiento. Esto en física son principios muy básicos. Por ejemplo, en el caso del triángulo, son energías que están en dos planos normales, en donde la energía de contacto genera un ángulo, y eso definitivamente genera una rotación sobre el centro de gravedad. En el caso del cuadrado, las energías se producen en el mismo plano normal, pero en vez de tener un ángulo, todas son paralelas. Por ejemplo, estamos con las katanas de frente, y en el momento de un ataque, el Kenshin simplemente apunta dentro del mismo plano normal, paralela, ¿bien?, al movimiento, ortogonal al plano, y genera la estructura. Y en el caso del círculo, es justamente cuando las fuerzas se integran, utilizar lo que en física conocemos como el rotacional, que no es más que un operador que nos dice cómo, cuando dos fuerzas se encuentran, cuando se utiliza este operador matemático, se ve cómo las fuerzas rotan y se disipan, de alguna forma generando este tipo de rotaciones. Entonces, en definitiva, este concepto nos transporta a un momento en el cual el espíritu, en un estado sólido, en un estado de quietud, logra evitar el desarrollo último del conflicto mediante la desestructuración y mediante la aniquilación de la posibilidad de que la energía yang de la persona que está atacando logre desarrollarse hasta el final. Y de esa manera evitar que el conflicto se desenvuelva. Thank you.